Yo también me olvidé. Hola. Listo, vamos a empezar saludándonos, ¿ya? Hoy día es nuestra última clase, así que los primeros minutos vamos a recordar todo lo que hemos hecho y después vamos a hacer como si estuviéramos en una presentación en vivo, ¿ya? Así que necesito que esta clase estén muy concentrados porque ya no nos vamos a ver. Los voy a extrañar mucho. ¿Me van a extrañar a mí? Yo también los voy a extrañar. ¡Sí! Listo, nos saludamos primero, ¿ya? Con una mano. Nos saludamos con una mano y con los pies. Y hacemos ruido con los pies. Ahora con las dos. Nos saludamos con las dos manos y con los pies. Y hacemos ruido con los pies. ¿Listo? Una más. Lo que sí voy a necesitar es que, como hoy es nuestra última clase, todos estén, la cámara esté enfocándolos, así como la cámara esté enfocando a Samantha y a Tiago. ¡Manitos! Y dice, un, dos, tres, mami, piernitas. Excelente. Ya, está mucho mejor que antes. Recuerden, recuerden esto. Empezamos con nuestras manitos aquí. A ver, todos, ¿ah? Empezamos con nuestras manitos aquí. Para bam, aquí, ¿verdad? Y luego pongo mis manos en mis piernitas. Un, dos, tres, mami. Un, dos, tres, mami. Un, mami. Un, mami. Y sigo con mis piernitas. Y otra vez, un, dos, tres, mami, un, dos, tres, mami. A ver, voy a hacer un ejemplo. Voy a poner la canción y yo voy a verlos solamente a ustedes, ¿ya? A ver, atentos. Quiero verlos a ustedes solitos, ¿ah? Thank you.
Excelente. Muy bien, esa es la primera parte. Y luego yo les voy a preguntar también. A ver, Gael, ¿este sonido es grave o agudo? Ya saben, con sus manitos, si es que no pueden desactivar su... Escuchamos primero. ¡Agudo! Excelente. Samantha, ¿grave o agudo? ¡Grave! Excelente. Gabriel, ¿grave o agudo? ¿Qué es, Gabriel? ¿Grave o agudo? ¡Grave o agudo! Gabriel, responde, hijo. Responde, responde. Responde. Gabriel, le ayudo. Responde, hijo. Agudo. Muy bien, agudo, excelente. Vamos, Kiara. Kiarita, ¿grave o agudo? Kiara Ruth. Agudo. Eso, muy bien. Ya el choque. Arriba, ¿grave o agudo? Mami, estoy dando clases. Yael, ¿grave o agudo? Grave. Eso, muy bien. A ver, Mackenzie, ¿grave o agudo? Agudo. Muy bien. Tiago Quispe, ¿grave o agudo? Grave. Muy bien. A ver, Moraima, ¿grave o agudo? Agudo. Excelente. Tiago Paco, ¿grave o agudo? Grave. Eso. Kiara Quispe, ¿grave o agudo? ¿Qué es? ¿Escuchaste? Grave. Escuchamos, ¿ah? ¿Qué? Agudo. Agudo, muy bien, excelente. Excelente, excelente. A ver, yo les pregunto, ¿cuáles son las notas musicales? A ver, Samantha, ¿cuáles son las notas musicales? ¿Cuáles son las notas musicales, Samantita? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien. ¿Y dónde, en qué parte de nuestro cuerpo habíamos puesto la nota do? En los pies. Ya todos, a ver, quiero verlos, ¿ah? Estamos a un minuto. ¿Y dónde está la nota re? Todos, quiero ver que todos se agarren las partes de su cuerpo. ¿Re? En las piernas. En nuestras rodillitas, ¿no? ¿El mi? ¿El mi? En la pancita. ¿El fa? En el pechito. ¿El sol? En los hombritos. ¿El la? En la cabecita. ¿Y el si? En la cabecita. Muy bien, porque las notas musicales van subiendo y también pueden ir bajando, ¿verdad? Listo. ¿Y qué color le habíamos puesto? ¿Cómo se llamaba esta nota? Yo les voy a preguntar uno por uno, ¿ya? A ver, Gael, Borja, ¿cómo se llama esta nota? ¡No! Excelente. Samantha, ¿cómo se llama esta nota? Re. Eso. A ver, Gabriel. Gabrielito, ¿cómo se llama esta nota verde? ¿Cómo se llamaba esta nota verde que le habíamos puesto? Mi. ¡Excelente! Kiara Ruth, ¿cómo se llama la nota de color negrito? Que le habíamos puesto este color, ¿cómo se llamaba? ¡Fa! ¡Excelente! Yael Choque, ¿cómo se llamaba la nota de color amarillo que le habíamos puesto? ¡Cha! ¡Excelente! Mackenzie, ¿cómo se llamaba la nota de color marrón, de color café? La, muy bien.
Tiago Quispe, ¿cómo se llama la nota de color morado? La última nota. Tiago. ¿Cómo se llamaba? Tiago Quispe, ¿cómo se llamaba? ¡Sí! Sí, muy bien, excelente. A ver, ahora vamos a continuar. Moraima, ¿cómo se llama esta nota de color rojo, Moraima? ¡No! ¡Excelente! Tiago Paco, ¿cómo se llama esta nota de color azul? ¡Re! ¿Cómo se llama? ¡Re! ¡Re! ¡Muy bien! Kiara Quispe, ¿cómo se llama la nota de color verde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Dajiro, ¿cómo se llama la nota de color negro? ¡Pa! ¡Pa! ¡Muy bien! Tiago Vera, ¿cómo se llamaba la nota de color amarillo? ¡Sol! ¡Excelente! Muy bien, entonces, ¿cuántas notas musicales hemos aprendido? ¿Quién me dice? ¿Cuántas? ¡Siete! ¡Excelente! ¡Siete notas! A ver, Kiarita, Kiara Ruth, ¿cuáles son esas siete notas que hemos aprendido? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¡Excelente! Samantha, ¿cuáles son esas siete notas? Samantita, a ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso, Gael Borja. ¿Cuáles son esas notas? Re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien, excelente. Ahora vamos a prepararnos para preparar nuestra canción que hemos estado practicando. ¿Ya están listos? A ver, ¿todos listos? Muy bien. Ahora vamos a agarrar nuestras cucharas. ¿Tienen sus cucharas a la mano? Listo, muy bien. Excelente. Con sus cucharas. Mira lo que vamos a hacer. Escuchamos. Escuchamos y dice, ¿todos están listos? Un, dos, ma, mi. Un, dos, ma, mi. Un, dos, ma, mi. Necesito que miren mucho
A ver, esto ya vimos. Uno, dos, ma, mi. Arriba es mami. Un, dos, ma, mi. Uno, dos, pa, pi. ¿Ya? A ver, uno por uno. Vamos, Gael Borja. ¿Cómo era? Ayúdenme, por favor, para que sea cada vez más pronto. Un, dos, ma, mi. Un, dos, ma, mi. ¡Excelente! Recuerden que es manito por manito, ¿ah? Un, dos, así, ¿ya? Perfecto, Gael Borja. Vamos, Gabrielito. ¿Cómo es Gabriel? Por favor, silénciense sus micros. Vamos, Gabriel. ¿Cómo es? Un, dos, tres, mami. Muy bien, ya, excelente. Vamos, Kiara Ruth, ¿cómo es? Kiara Ruth. Un, dos, mami. Un, dos, papi. Eso, muy bien. Vamos, ya el choque. Vamos, ya él. Ya el choque. Dami. A ver. Mami. ¿Ya? Recuerden que son dos veces, ¿ya? Vamos, Mackenzie. Vamos, Mackenzie, Mackenzie, vamos. Uno, dos, mami. Uno, dos, papi. ¡Excelente! ¡Vamos, Tiago Quispe! Ya. Un, dos, mami. Un, dos, tres, mami. Ya. Recuerden, miren, ya, a ver. Mami. Listo, Tiaguito. Muy mami. Bien, excelente. Miren, mami. Uno, dos, mami. Uno, dos, mami. O papi. Listo, vamos, Moraima. Vamos, Moraima. Uno, dos, mami. Uno, dos, papi. ¡Excelente! ¡Vamos, Kiara Quispe! No, te toca. Vamos. ¡Vamos, Kiarita! Uno, dos, mami. Vamos. Fuerte, hijita, fuerte. Un, chanta, dos, cuchara. Tres, mami. Vamos. Un, dos, tres, mami. A la mis, mi amor, a la mis, no me mires a mí, vamos. Ok. Mira tu mano. Un, dos, tres, mami. Ya. Vamos, Tiago, vamos, Tiago Vera. Tiago Vera, ¿cómo es, hijo? Uno, dos, mami. Un, dos, papi. Eso, muy bien. Tiago Paco, ¿cómo es? Apurémonos, por favor, que nos queda un minuto. Vamos, Tiago Paco. Estás con el micro silenciado. Uno, dos, tres, mami. ¿Solo son dos? Uno, dos, mami. A ver. Uno, mami. Ya. A ver, vamos, Samantha. Samantita, vamos. Un, dos, tres, mami. Solo son dos golpecitos, no son tres. Uno, dos, mami. A ver. Uno, dos, mami. Uno, dos, papi. Excelente, excelente. Vamos, Yael. Yael, vamos. Mami. Mami. Un, dos, mami.
Ya, muy bien, excelente. ¿Quién le faltó? ¿A quién le faltó dar su presentación? A nadie, ¿verdad? Todos ya dimos. Tiago Quispe. Vamos, Tiaguito, estabas paralizado, ahora sí te veo. Vamos, ¿cómo es? Vamos, Tiago Quispe. Un, dos, tres, mami. Un, dos, tres, mami. Listo, ahora vamos a hacerlo todos juntos una última vez. Recuerden que no son tres golpes, ¿ah? Solo son dos. Uno, dos, mami. Uno, dos, papi. Listo, todos juntos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. A ver. Uno, dos, mami. Uno, dos, papi. Otra vez. Uno, dos, mami. Uno, dos, papi. Eso, excelente, muy bien. Muy bien, hemos tenido una buena clase. Los quiero mucho, los voy a extrañar mucho, ya no